ahí sí ya llévale. Eso. Cuidado. Échale. Que se escuche el ánimo. Ahí sí. Viene con todo y el tiempo que va a ser 10:56. Muy bien, un aplauso a estos muchachos que están haciendo su mayor esfuerzo. Viene entrando también otra persona acá. Viene entrando otra persona. Muy bien. Tiene todavía tres personas más. No marcamos nosotros. Primeros participantes. Ahí vienen. No alcanzo a distinguir, son Mauricio y otro. Viene un alumno de la 33. Ya se despegó de un alumno hacia atrás. ¡Un aplauso! Viene casi cerrado, viene con todo. Que se escuche el ánimo. ¡Permito! Viene con todo y el tiempo que va a ser 10:56. Viene otra estudiante más. Una estudiante más. Con el 6:52. Bien, Marisol. Número. Avancen.
será de primaria. Pero viene el 494. ¡Avancen! 279. Viene otra línea. ¡Avancen! 720, el 720 de ahí. Viene otra fila de corredores, viene por ahí. Un veterano más. 485, viene el profe Fabian. Viene el Tano. No viene con número. Tenemos otros más, el 329, 296. Número 472. 646. Voltea el número, Rodri. 365. Viene otra alumna. 381. El 2. 150. Viene otro veterano. 989. 989. Viene dos estudiantes más. 696. 478. El tercer lugar es para Silvestre Chávez Maya. Silvestre Chávez Maya, veteranos varonil. Tercer lugar, Silvestre Chávez Maya. Con un tiempo de 25 minutos, 6 segundos. El segundo lugar es para el profesor Ismael Pacheco Soto, con un tiempo de 24 minutos. Y el primer lugar es para Vicente de Jesús Salazar, con un tiempo de 23 minutos 30 segundos. Vicente de Jesús Salazar, en primer lugar. Felicidades, maestro. Un compañero maestro de San Felipe del Progreso que tiene la oportunidad de trabajar en este municipio de San José del Rincón. Teresa García Cruz. Tercer lugar, Teresa García Cruz. Tercer lugar, Teresa García Cruz. El segundo lugar, con un tiempo de 22 minutos 44 segundos, es para Lucía Martínez Cortés. Lucía Martínez Cortés. Ya viene la señora Lucía. Felicidades a la señora Lucía por haber obtenido el segundo lugar. Y el primer lugar, con un tiempo de 22 minutos, es para Anayeli Mateo Salgado. Anayeli Mateo Salgado. Thank you.
Becerril. Libre varonil. Tercer lugar, Jesús Gómez Becerril. Segundo lugar, para Gerardo Sánchez Patricio. Gerardo Sánchez Patricio. Amigos que tenemos el día de hoy, como es Asael, a José Carlos,
a Iván, a Gerardo, a Rodolfo, a Mauricio. Del lado de las chicas está Ariana, está Marisol, está María de los Ángeles, Anaí, Juana, Lisbeth, Elizabeth y Ana. Y bueno, pues vamos a preguntarles a nuestros amigos, a nuestros alumnos, ¿cómo se sienten de haber ganado esta cuarta carrera del estudiante? Muy buenos días a todos ustedes, soy Daniela Mata, estudiante de me siento muy feliz de haber ganado nuevamente la carrera, como los dos años anteriores. He ganado también las carreras y nuevamente este año. Pues, Carlos, se va a Acapulco. ¿Qué te pareció la noticia? Pues feliz y muy bien que hemos ganado este premio porque hemos entrenado duro todo el mes pasado y pues es un sacrificio que hicimos y pues es una sorpresa bien y feliz. Marisol, ¿qué le vas a decir acá en casa? ¿Qué vas a decir en casa que bueno, fuiste una de las ganadoras y que te vas a ir a Acapulco? Que me siento muy feliz de haber ganado el tercer lugar en esta carrera, que me siento orgullosa porque he tenido muy duro. Pero esto no fue muy sencillo, hubo un proceso de entrenamiento, hubo una preparación para cada uno de los chicos en casa y con sus profesores de educación física. ¿Quién me quiere platicar de ustedes, chicos, cómo fue el proceso de entrenamiento para llegar el día de hoy a esta carrera? Adelante. El proceso para llegar a correr tantos es que los maestros se organizaron también en distintos lugares para poder hacer, digamos, encuentros entre nosotros los estudiantes de todos los salones de primero, segundo y tercero, que fueron bastantes kilómetros que corríamos, digamos, por ejemplo, apenas hace dos días aproximadamente, corrimos 5 kilómetros y pues tuvimos buenos resultados en tanto el entrenamiento porque también ahorita tuvimos también bastantes buenos lugares entre todos mis compañeros. Y bueno, este entrenamiento pues valió la pena porque precisamente estos chicos que son los ganadores de esta cuarta carrera estudiantil técnico, bueno, pues se van y representan a sus escuelas. Y bueno, pues sus profesores y las autoridades se deben estar muy orgullosos de ellos porque precisamente es el esfuerzo que se realiza y aquí están los resultados. Chicos, ya nos estamos despidiendo y bueno, me gustaría que antes de despedirnos, pues lo celebráramos con la porra que ustedes tienen. ¿Les parece? Ok, empezamos a la una, a las dos y a las tres. Victoria, victoria, en constancia, en disciplina, en estudio, educación, escuela secundaria, etcétera. Así es, Gloria, es como nos despedimos en la lista con los chicos. Se participaron en esta cuarta carrera del estudiante técnico, 5 kilómetros aquí en San José del Rincón. Nosotros seguimos transmitiendo para toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas y para todo el mundo a través de nuestro canal de DGSTV. Y bueno, pues nosotros continuamos con más, no se pierdan nuestras cápsulas que tenemos precisamente de esta carrera que se llevó a cabo el día de hoy. Hasta aquí para toda la comunidad de educación secundaria técnica a través de nuestro canal de DGSTV. Y el día de hoy, bueno, tengo el gusto de saludar a la alumna Brenda Isabel Posadas García. Ella es alumna de la Escuela Secundaria Técnica número 123 Luis Pasteur, que bueno, pues ya es una de las alumnas que está en tercer grado y bueno, pues es importante con ella platicar sobre este proceso que ha venido teniendo ella a través de pues esta estancia en secundaria y bueno, para platicarle cuáles son las impresiones que ella tiene y qué nos puede decir acerca de su preparación académica. ¿Cómo estás? Bueno, hola, que estoy muy bien. Sobre la carrera, pues me pareció muy interesante. Yo no había tenido la oportunidad de haber concursado en las anteriores, no sé, a otros motivos que no pude venir. Y ahora que vine me sentí muy, muy bien, me gustó mucho cómo se organizaron y todo, aunque no logré quedar en la
lugar. Me parece muy interesante todo esto y muy divertido. Pero es importante la integración que se hace, no solamente comunal, sino también familiar. Los papás, los primos, los hermanos vienen a apoyar a ustedes como alumnos. Sí, se siente muy bonito que todos tus amigos, familiares, primos te vengan a apoyar. ¿Cómo es que surge esta idea de hacer esta carrera juvenil? Okay. Esta carrera surge hace 5 años. En la escuela hermana, la técnica número 118, con el profesor Ramón Rojas Rubio y el profesor Ismael Pacheco Soto, nuestro supervisor, nace ahí con la idea de festejar el Día del Estudiante. El día 23 de mayo es el Día del Estudiante y plantearon ellos este reto: ¿por qué no hacemos una carrera de estudiantes técnicos? Donde la premiación salga, y sale todavía, de la bolsa de los maestros. No entran padres, no entra otra ayuda externa más que los maestros de nuestra zona. Todos cooperamos para hacer esta carrera. Surgen 5 años, 2 años lo hicieron en otra institución educativa. Llevamos 3 años organizando en esta Secundaria Técnica 33. Director, ¿es fácil organizar a tantas personas? Porque platicábamos antes de comenzar la entrevista, cuando arribamos a estas instalaciones, de que se registran más de 1,000 participantes. ¿Es fácil hacerlo? Es complicado. Anoche precisamente estaba platicando todavía con mi coordinador de captura. Eran aproximadamente las 12 y es donde estaba trabajando, capturando los datos, porque hubo gente que nos llegó hasta el último día, hasta la última hora, y para hacer entregar números, capturar, repartirlos por categoría, por rama, se complicó un poco. Sin embargo, creo que mis maestros han puesto la camiseta de la escuela y han sacado el trabajo avante. Nos han apoyado en todos los proyectos que hemos tenido en la escuela. Poco a poco vamos desarrollándonos y poco a poco vamos entrando a esta dinámica de un trabajo colegiado. Es muy importante lo que usted comentaba acerca de los distractores, tanto redes sociales como drogadicción, alcoholismo y algunas otras drogas. También es muy importante hablar acerca de la inclusión. Vimos durante la prevención que tiene una alumna con capacidades distintas. Así es. ¿Cómo es que le invitan a ella o ella quiere participar? Platíquenos un poco de esta alumna. Claro que sí. Esta chica, María Inés, si no mal recuerdo, ella es de la técnica 118. En todas nuestras escuelas hemos trabajado siempre en la inclusión educativa. No porque tengan sean de capas diferentes o tengan las diferentes vertientes de esta discapacidad, pero ellos, aquí los atendemos con todo gusto. En la técnica 118, el año pasado también tenía una persona más con capacidades diferentes y logró concluir su educación secundaria. Lo hacemos con el fin de que la gente se dé cuenta de que no por tener una deficiencia física es el límite para las personas, y nos toca como reto nosotros plantear a los alumnos cómo una chica con estas características que dice que discapacidad puede concluir una carrera, y muchos a lo mejor no. Y los tratamos de dejar de los vicios con las actividades, con los proyectos que tenemos. Hemos implementado aquí en la escuela clubes y recesos activos, con el fin de irlos enfocando más hacia lo deportivo o hacia lo artístico, que no únicamente se tengan todo el tiempo metidos. Ya ve que ahorita están de moda las redes, y muy de moda todo lo Facebook, WhatsApp, todo ello, y se distraen con facilidad. Entonces ahorita estamos tratando de inculcarlos hacia una vida más sana. ¿Qué viene para el próximo año? Porque me imagino que ya están cocinando algo. Lo estamos cocinando entre directivos, con nuestro líder, el profesor Pacheco. Estamos intentando hacer que esto crezca. Empezamos hace 5 años con termas y con poco recurso, pero poco a poco se han ido dando variantes a esta carrera, y esta vez dijimos: ¿por qué no les damos un viaje a los chicos? ¿Por qué no plantearlo de esta forma? Nuestra escuela íbamos a primer únicamente a 1 y 1, como les comentaba, pero ya en el colegiado dijeron mejor que sean 8 y 8, y acordamos esto, y lo mismo otra vez sale del recurso de directivos y de maestros de educación física, y algunos compañeros de escuelas a lo mejor se organizan y ponen un peso más, y con ello nos vamos a llevar a participar a la ciudad de Acapulco todos ellos. El reto no vamos a dejar así, no sabemos cómo vaya a ser. Cuando tengamos ya definido cuál es el proyecto, cuál es la meta, les informamos para que nos ayuden a que venga gente igual a participar con nosotros.
Muy bien, director, ojalá que pueda aprovechar este espacio y estas cámaras para que le envíe un saludo y un mensaje a toda esta gran comunidad de secundarias técnicas, tanto en la 33 como en toda la gran comunidad de secundarias técnicas que existen a lo largo y ancho de esta hermosa República Mexicana. Pues yo creo que estas actividades que hacemos surgen mucho en escuelas secundarias técnicas. Somos una variante distinta. No queremos hacer diferencia con los compañeros de secundarias, de secundarias generales, sino que en técnicas lo sentimos, vivimos la esencia de ser maestros nosotros como maestros. Por ello invitamos a todas nuestras escuelas hermanas a que continuemos forjando en nuestros jóvenes el espíritu de superación como lo maneja nuestro ritmo, pero también de que no dejemos caer lo que nos hace valer como secundarias técnicas, nuestras tecnologías, nuestros talleres, que es lo que nos da vida y nutre en nuestras escuelas. Invitar también a toda la juventud mexiquense, de toda la República Mexicana, para que se una a practicar algún deporte. Hoy fue una carrera atlética, pero pueden practicar el que sea, para que puedan ser unos chicos de bien y jóvenes de bien, y puedan tener una vida sana, que es lo que buscamos en sí todos los maestros. Invitarlos a que como técnicas nos unamos y podamos participar más en conjunto con todas las escuelas de nuestro Estado de México. Director, muchísimas gracias. Y a nombre de nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, hágale llegar un saludo a toda esta gran comunidad de la técnica número 33. Claro que sí, de su parte lo comentaremos, se lo comentaremos a nuestros chicos en honores, se lo comentaremos a nuestros padres de familia ahora que hagamos la rendición de cuentas, les informaremos de la gestión de ustedes y del apoyo que nos brindan. Igual, coméntenle que se echen una escapada para el rincón del Estado de México. Van a encontrarse muchas sorpresas en nuestras escuelas. No porque la tengamos, no porque sea mi escuela, o no porque esté en esta, pero en todas las zonas escolares que tenemos aquí, en cada una se van a gestar proyectos distintos. Entonces, ojalá vengan, acompáñenos para que nos ayuden a que conozcan qué hacemos acá nosotros. Muchas gracias, Director, muchas gracias. A Natalia, muchas gracias. Bueno, ¿cuál sería su balance? ¿Cuál sería su resumen de esto que hemos tenido oportunidad de compartir, que nos han hecho el favor y invitamos para compartir con todos ustedes? Bueno, como lo mencionaba hace un rato el señor supervisor, en este modelo educativo en el que se habla de competencias, en el que hablamos de un trayecto formativo para los estudiantes, estas competencias, que son 5 para la vida, y una de ellas es aprender a convivir, aprender a aprender, aprender de la información. Hoy se pusieron en juego todos esos aprendizajes con una intención muy clara, un sentido pedagógico. Lo que el maestro debe de ser ejemplo es enseñanza para que se dé el aprendizaje. Hoy tan centrado en el estudiante. El impacto, por lo que usted me decía de este balance, el impacto de manera general, usted pudo observar a los padres de familia participando, a otros municipios, no solamente de San José del Rincón. En esta zona son 7 escuelas, todas participaron, más otra escuela hermana de la zona 7. Nosotros somos la zona 26 aquí. Nosotros pertenecemos de manera general al sector 3 de escuelas secundarias técnicas, y ese impacto se ve reflejado en la forma de vida, en generarles expectativas a nuestros estudiantes de que todo se puede. No importa en esta latitud, en esta zona más agua, hay esa posibilidad, hay el área de oportunidad para que ellos puedan participar en carrera atlética como el día de hoy, y más el estímulo que tienen y que se les va a llevar a Acapulco con todos los gastos pagados. Y yo creo que eso para los chicos representa una gran alegría, como ellos lo externan. Por supuesto, eso que menciona, poder involucrar a la comunidad, ¿no? Vimos, como ya lo mencionaba, papás estaban integrados, los chicos, este motivo que les genera el poder participar. Y cómo se van sumando, es la cuarta carrera, pero se van sumando más y más participantes, ¿no? ¿Cuál sería la función de supervisión a mediano plazo? Bueno, la función es continua, que lo que ya se tiene se mantenga, pero no se lo mantenga, sino el reto es mejorarlo, y en esa mejora es dar a conocer a través de este medio que es el de ustedes y que gentilmente se les
Ciudad de México hasta este lugar, pero sabemos que va a tener una gran difusión y que eso va a permitir que esto vaya creciendo y que evolucione, porque los errores que sin duda alguna se cometieron tendrá, se valorará, se tendrá que corregir. Pues, por nuestra parte, agradecemos la invitación. ¿Algún mensaje final que quisiera enviar a toda la comunidad de escuelas y comunidades técnicas que nos ven? Bueno, primero agradecerles a ustedes esa gentileza y después reconocer la labor aquí de las autoridades educativas, del jefe del sector, de nuestro supervisor, de los maestros de educación física y de manera general a los maestros de toda la zona 26 y en especial a los maestros de la técnica 33. Pero el mensaje que yo mandaría es que sí se puede y que sí México hoy necesita que su gente tenga una mejor calidad de vida, que acepten los retos y que esos retos son día tras día para tener mejor condición de vida. Mira, la verdad, este evento, de esta carrera de estudiantes de secundarias técnicas o de estudiantes técnicos, el día de hoy voy satisfecho, voy contento. La meta era 1,000 corredores que cruzaran la meta. Se inscribieron más de 1,000, ya pasamos por 50. Sin embargo, solo lo cruzaron 839, 849. No tengo datos, pero voy satisfecho por eso. Y voy contento porque participé en ella. La salud debe ser lo primero que cuidemos. Los estilos de vida saludable es lo que debemos promover. Y en esta zona, en todas las escuelas de la zona y algunas que se han dejado llevar por la idea o han reconquistado o retomado esta idea, también lo están haciendo. Y esta es una actividad de tantas que realizamos o que realizan para promover la salud. Y este evento también lo hacemos para proyección hacia la comunidad y que vean aquí en nuestra región que también podemos hacer eventos de tal magnitud como en cualquier otra parte. Y es importante lo que menciona porque quiero rescatar esto. A veces solamente se queda en las frases, en las reflexiones, pero no nos involucramos y usted es una gran muestra de eso. Usted participó y además fue un ganador de este evento, ¿no? En su categoría. Aparte de esta satisfacción, de ¿cómo lo ven los muchachos a ustedes? ¿Cuál es la respuesta de ellos para su persona en esta participación? Mira, de lo que mencionas, que hasta gané, sí. Cuando solo nos inscribimos tres, hasta podemos ganar. No, esto lo hemos promovido y es la única manera de que nos crean. Los alumnos, los papás, los medios. La única manera es hacer realidad lo que decimos. Vamos a la práctica, vamos a hacerlo frecuentemente, vamos a hacerlo todos los días si se puede, y se va a creer y se arraiga y se logra la cultura. Y esto es parte de lo que decimos, porque en el discurso está plasmado, la educación integral. Vamos a ver cómo la hacemos integral. Y de esto que comentas tú, y esa observación, y gracias, en lo personal me siento satisfecho porque como experiencia unos muchachitos de esta escuela decidieron acompañar a unos maestros también de la misma, acompañar a tu servidor al medio maratón internacional en Acapulco en 6 de noviembre de 2016. Y de ahí surge la inquietud de buscar un estímulo extra. Y los directivos y los dos jefes de enseñanza que participan en esta zona dijeron, vamos a darle un premio especial. Y 8 jovencitas que se vayan a Acapulco con todo pagado al evento o una carrera que hay dentro de 8 días. Y eso es extra. Lo demás ya lo viste, ya se puede captar, fue captado en las cámaras. Podemos constatarlo, lo demás ahí está. La evidencia es la que nos va a decir en qué lugar estamos. Perfecto, profesor, pues agradecerle por esta participación y me gustaría que les hiciera llegar un mensaje a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas donde tenemos la oportunidad de llegar a través de este canal. Bueno, pues primero va el agradecimiento al licenciado Manuel y por apoyarlos a ustedes con el permiso y este equipo, Germán, don Guillermo, este equipazo y que no se me olvide nuestro enlace interinstitucional, maestro Domingo, a todos ustedes empezando y a las demás escuelas hermanas secundarias técnicas. Esta es una actividad de esta zona, en este rincón del Estado de México, la compartimos con mucho cariño. No es otra la intención, pero también pedimos compartan lo que hagan las escuelas porque podemos emularlas. Nos gusta seguir a los que hacen algo
y nos gusta también encabezar en algunas actividades. Gracias a todos y felicidades, y los esperamos en los siguientes eventos. Perfecto, muchísimas gracias, pues, de GESPE ya presente en esta cuarta carrera, así desde San José de Rincón. Muchas gracias. Gracias a ustedes.